Mami, llegué bien. ¿Y Loiser? ¿Ya llegó? Estaba tomando un taxi hace 20 minutos, debe estar al llegar. No me gusta eso, que estés esperando solo en un bar. Después vienen y se acercan todos los moscones. Ay, mami, porfa. Esto es tan caro aquí, que está prácticamente vacío. Además, en lo que espero, voy viendo cosas bellas. Después te digo, llegó Loisel. Oh, qué linda, mi amor. Ella. ¿Ah? Es que todavía no has visto la carta. Bueno, idea tuya fue. Y no me arrepiento. Ahora que llegaste, podemos gastar. Pide lo que quieras. Esta es nuestra noche. Está lindo este lugar. Siempre había querido venir aquí. Y me encanta que haya sido contigo. Por favor. Sorpresa. Gracias. No, no hay de qué. Lo disfruten. Muchísimas gracias. Nada. Salud. Salud. Con un vestido como ese me voy a casar. Tú te puedes casar envuelta en una sábana. Siempre serás la novia más linda. Mira que eres cursi. Pues con uno ha sido parecido. Pero si no ha sido parecido, no. Ni casarme, ni boda, ni fiesta, ni nada. Total, ¿para qué? Para eso vamos mañana mismo y firmamos. ¿Quieres algo más? Sí. Es tu noche. Hoy es el día de sentirnos personas. Salud. Salud. We don't need
mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, oh, but just one. ¿Amor? No, es que me había quedado dormida. Ay, es que hace un calor. No te preocupes, mi vida. Yo después salgo a buscar comida. No importa. Con tal de que te paguen mejor, los perdono. Un beso, mi vida. Parece mentira que yo tenga que llamarte a ti para que tú vengas aquí a esta casa.
Mija, nada más te veo en las redes sociales. Eres un recuerdo feliz de cuando yo no tenía nada que hacer con mi vida. Ay, muchacha, es que me da una pereza salir de la casa. Mira este. A ver, llego del trabajo y siempre tengo cosas que hacer. Loisel está prosperando en la firma, pero eso le lleva tiempo. Mira, ven, que las mujeres casadas siempre se quedan solas. ¿Tú crees? Mírame a mí, mi esposo en Suiza y yo aquí, y lo veo cada 6 meses. Vamos, vamos. Vamos a mover esto. Mira, ay, mira que tienes ropas lindas. Ay, mira este vestido. Te va a encantar. Esa es tu bonito, pero muy bonito. ¿Viste? Es tuyo. ¿En serio? Sí, mija. ¡Ay, mi amiga, gracias! ¡Boba! Ay, a ver el vestido ese que tú tienes puesto. ¡Ay, mijo! Mira, pruébatela ahí. ¡Ay, no! Suelta el vestido, pruébatela. Pruébatela. ¡Ay, es que me da pena si ya... ¡Matite, por favor! ¿Viste qué lindo? Ah, es tuya también. ¡Gracias! Voy a buscar una bolsita y 2 copitas de vino porque yo tengo la garganta seca. Ahora vengo. Fui a casa de Jenny. ¿Jenny? Mira que hace rato no he oído hablar de ella. ¿Pero por qué estás así? ¿Le pasó algo? Todo lo bueno del mundo. ¿Entonces? Por la cara que tienes no lo parece. Ay, mami. Si al menos lo hice, él pudiera viajar por el trabajo. Pero no creo. En esa firma hay que ser una serpiente para poder subir. Y él es un pan. Pan. Si tú ves la clase de casa que tiene Jenny. Y toda esa ropa. Hasta su piel. Ay, mi vida. Mi vida, si tú eres bellísima. Además, te hice la comida. Gracias, mami. Anímate. Bueno, hey. Buena. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Okay, mira, gracias. Que bien acompañada te dejo. ¿Y no se va a quedar a comer? No, no, no. Si la comida la hice yo. Gracias, chaito. Chao. Mi amor. ¿Cómo estás? Te tengo una sorpresa. Después de la clausura del evento, los inversores van a tirar un fiestón de lujo. Y estamos invitados. Bueno, empleados y esposas, empleadas y esposos. ¿Y qué hago con esto? Entra, mi amor, yo creí que te gustaría. Casi no salimos.
Esto es una prueba de que me están teniendo en cuenta en el trabajo. No es para todo el mundo. Sí. Y seguramente va a estar la famosa jefa de inversiones. La Marta S. La que publica las carteras de diseñador que ha traído de Europa. ¿Qué me voy a poner? ¿Pero qué bobería es esa, Mati? A ver, Marta se conserva bien, pero tú eres más bella. Tú eres preciosa. Tú me viste preciosa. Ponte el vestido que te regaló Jenny. Ese es lindo y de marca. ¿Qué vestido? El que Jenny está cansada de postear en Instagram y que está hasta medio pasado de moda. ¿Cómo que pasado, mi amor? Eso es un clásico. Los clásicos son para las viejas. Y mira ya. Ve tú. Entrégale la invitación a cualquier amigo tuyo cuyas mujeres tengan mejores cosas que yo. A fin de cuentas, es tu trabajo. Es tu gente. Oye, 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 cálmate. ¿Eh? Mírame. ¿Cuándo podría contarte un vestido? ¿De salir? No sé con seguridad, pero debe estar sobre los 8.000. A ver, tenemos el dinero de las vacaciones. Queríamos tanto ir a ese hotel. Pero bueno, ya, podremos ahorrar después. Ahora vamos a comprarte ese vestido. Pero cámbiame esa carita. Hablando de diablo, ¿qué te dije? Aquí está la Marta. No se vestirá de Prada, pero caro sí es lo que se va a comprar. Y tú todavía querías que yo fuera con el vestidito desfasado de Jenny. ¿Qué sucede ahora? Que me molesta no tener una prenda que valga la pena para ponerme. Es que así lo veo como muy vacío, sin nada. Como si le faltara algo. Ay, mi amor, ¿pero tú crees que alguien va a notar eso? Mira, cuando vean a este mujerón con ese vestido, lo menos en lo que se van a fijar es si llevas collar o no. Deja eso para alguien que lo necesite. ¿Mm? Ave María, ¿por qué no vas a ver a Jenny y le pides algo prestado? Ella es tu amiga. O mejor dicho, tu gurú de la moda que siempre le estás dando like a todo lo que publica. Gracioso. Es verdad, ¿quién mejor que ella? Pero tienes razón. No lo había pensado. Es que siempre estoy en el detalle. Pero ahora mismo, vamos a quitar este vestido. No sea que se estruje. ¿Te parece? Sí.
No, non dirmi questo. Te lo dirò chiaramente. No vieni porque no te da la gana, ¿entiendes? Lorenzo, háblame claro porque te voy a hablar en cubano y se jodió esto ahora mismo. Ya, 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 ya. Chao, chao, chao. Hombres. Si quieres puedo venir en otro momento, no quiero ser inoportuna. No, no, niña, no. ¿Qué otro momento de qué? ¿Tú nunca has discutido con tu marido? Eso pasa en todos los continentes. Está tranquila. Dime, ¿qué necesitaba? ¿Me estás hablando de algo de una prenda o algo así? Mira, algo que me combine con este vestido. Niña. Tú sí suena. Es que voy a ir con Loisela a la clausura de un evento internacional. Mira, esto lleva tiempo para que lo sepas. Así que te vas a quedar a almorzar. No quiero pero, porque siempre llegas y te vas enseguida. No, no me vas a decir que no. ¡Joani! ¡Joani, prepárame el risotto rico ese que tú vas a hacer! Risotto, mamá. Escoge el que tú quieras, no tengas pena. Aunque ese vestido negro lleva algo clásico, elegante, no sé. A lo Audrey Hepburn. Concéntrate, concéntrate. Escoge el que tú quieras de verdad. ¿Ese es el que quieres? ¿Me lo prestarías? Niña, claro. Te va a quedar divino. Vas a parecer un artista de Hollywood. Ahora sí no tengo dudas de que voy a ser el hombre más envidiado de la fiesta. Les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà. Ay, mami, mami, mira disimuladamente, mira. La que no sabe lo que es disimular es tú. Esa que está ahí atrás es la jefa de inversiones. Mira, mira. Ay, mami, todos los hombres me miran. ¿Estás borracha? Yo creo que sí. Hasta el francés, el dueño del dinero, me sacó a bailar y todo. Y su esposa, que es una delicia. Hola, Sweetie. Ya sabía yo. Ay, mi amor, espérate un momentico, que le estoy enseñando a mami. Oye, que la esposa de Mr. Blue te quiere conocer. Ah, ya. Sweetie, salud, nos vemos. Mami, te decía que la esposa, que es una delicia, es una cubana que habla así como tú y como yo. Oh, no. Ya no sé ni lo que digo, una francesa que habla español así como tú y como yo, y a lo mejor hasta nos invitan y todo. Voy a acabar con el champán. A ver, mira, yo quiero que ustedes se tiren fotos, que se diviertan, pero cuídense.
Y regresen bien. Sí, te quiero, mami. Te quiero. Besito, mi amor. Chao. Cuídense mucho. Te quiero. A ver, mi amor, mira, si se hubiera caído, lo hubiéramos sentido que... Tiene que haber sido el carro. Vamos a hacer una cosa. Voy a virar para atrás, a ver si lo encuentro por el camino. O si me tropiezo con el chofer. Tranquila, acuéstate. ¿Tú crees que va a aparecer? ¿No? Dos veces fui viré y no apareció. Ay, creo que lo que queda es publicarlo en Facebook, a ver si alguien se entera y nos avisa. ¿Y si Jenny lo ve? Bueno, lo hacemos con mi cuenta. Ella a mí no me sigue. Ey, ey, cálmate. Mira, la vas a llamar y le dices que se le rompió el broche y que lo quieres arreglar. A ver si da tiempo que aparezca. Pero después...
Yo creo que lo mejor es buscar uno igual o parecido. Tendré que pedirle un préstamo a mi primo en 2 días de viaje. Yo nunca había tenido que pedir prestado. A mami le queda dinero de la venta de casa de abuelo. El modelo es caro, pero es sencillo. Ya lo busqué en internet. ¡Matilde! ¡Mija! ¡Mija, cuánto tiempo sin verte, mija! ¡Ay, mío! ¿Por qué tú no me llamaste más? Estoy brava contigo. Yo no te veo a ti desde el día ese de la fiesta importante que tuviste. Si tú supieras lo que pasó. ¿Qué pasó en la fiesta? Con el collar. ¿Qué pasó con el collar? Lo perdí. ¿Cómo que lo perdiste, Matilde? Si el collar está en mi casa. Jenny, el que te devolví fue otro que era casi igual. Y tú no sabes el sacrificio que eso nos costó. Deudas que todavía estamos pagando, cosas en la casa que tuvimos que vender. En fin. Espérate, pues no estoy entendiendo nada. Tú me estás queriendo decir a mí que tú compraste un collar de verdad para sustituir el mío. Mija, el collar que yo te presté era totalmente falso. Ay, Matilde, discúlpame. Mira, no sé, vamos a dejar por aquí un lugarcito donde nos podamos sentar a tomarnos algo, porque tú y yo tenemos que hablar, esto no se puede quedar así. Otro día, mi amiga, otro día lo hacemos. Matilde, eso está duro. Otro día lo hacemos, un besito. Mija, vamos a tomarnos algo, tengo, dale. Tengo muchas ganas de ver a Luisé. Que reír si quieres llorar, no hay por qué pensar que todo irá mal, no hay por qué ocultar que no puedes más. Vivía sin amar como yo vivo, no, 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 no.
Yeah.